Hola, profe. Buen día, Catalina. ¿Cómo le va? Bien, muy bien acá, peleando con el internet. Y Ayer, bueno. horrible, hasta ayer el Zoom, se ve que la computadora andaba muy lenta porque el Zoom trababa, pero no el internet, así que bueno, vamos ver cómo sale hoy. Buen día, Pedro. Buen día. Bien, ya empezamos. Hola, profe. Buen día, María. Buen día, Nerea. Buen día, profe. Buen día, Agustina. Buen día, profe. Bien. Les aviso, ya está corregido el foro, lo corregí ayer con las respuestas. Estaban bien, pero mareaban un poco las fechas. Inclusive algunos fueron comentando, está bien, entiendo. Y bueno, ahí había errores, pero errores que me daba cuenta que eran del autocorrector que cambiaba. Pero estaban muy, muy bien las reflexiones. Quien se dio cuenta de la respuesta de Posadas no cae nieve, esa estuvo muy, muy bien. Así que, bien. Bueno, a ver, repasando un poquito entonces sobre eso. ¿Qué fecha es hoy? Y ahí ya vamos con el capítulo. Buen día, Milagros. Buen día. Recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban esos días importantes del día 15, que eran los que tenían los nombres significativos? Los 15 eran los qué del mes. Los idus. Los idos, muy bien. Y después del 15, nosotros ahora estamos a 18, por lo tanto ya pasaron los idus. Y a partir de ahí, acuérdense que ya no se cuenta el número del día, sino se cuenta cuántos días faltan para que empiece el mes siguiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el primer día del mes? Calendas. Noris. Muy bien, calendas, exactamente. Entonces, hoy 18, son 14 días ante calenda de Julius. Julius.
Ah, ahí está, justamente esto es lo que decía del autocorrector. Dies decimum quartum ante calendas Iuli. Muy bien, estamos a 2 días de el día, dies brevissimi, el día más breve, el día más largo para los romanos. Bien, y vamos con novus dies, el nuevo día. Con esto repasamos un poco algunas cuestiones y vamos a prepararnos para el trabajo práctico. Bien, este capítulo es bastante fácil, así que nos va a servir para integrar lo que venimos viendo. Vamos al texto. Nox est. Familia dormit. Villa Iuli obscura et quieta est. Marcus quietus in lectus suo cubat, is bene dormi. Quintus dormire non potes, quod et capu et pes ei dolet. Bracium quoque dolet quinto, itaque is non dormit sed vigilat. Cubiculum in quo quintus cubat non magnum est, nec magnum est cubiculum mag marci, utrumque cubiculum parum est. Uterque puer cubat in cubiculo parvo, neuter in cubiculo magno. Neutrum cubiculum magnum est. Uterque puer quietus est, neuter puer se movet. Alter puer dormit, arte vigilat. Alter et duobus pueris valet, alter aegrotat. Uter puer aegrotat, Marcus ne an quintus, quintus aerotat, Marcus valet. Aer frigidus cubiculum marci intrat, fenestra enim aperta est. Marcus fenestra aperta dormit, fenestra quinti aperta non est. Altera e duabus fenestris est aperta, altera clausa. Utra fenestra clausa est, fenestra quinti. Is fenestra clausa dormit qui aeger est. Bien, quiero señalar una cuestión, un detalle. Esta palabra oscura, nosotros la tenemos en castellano ya sin B larga, pero es muy común que se siga usando con B larga en la forma clásica del latín. En muchos países, inclusive en países de Latinoamérica, pronuncian obscuro. Y es de la etimología latina. Bien, vamos a algunas palabras ahora sí nuevas del vocabulario. ¿Qué significa vigilat? Se dice, itaque is non dormit, se vigilat. Vigilar. Más que vigilar, porque de ahí viene vigilar, pero también vienen otras palabras. ¿Qué sería lo contrario? Despertarse. Bien, quiero señalar una diferencia. No es despertarse en el sentido de que duermo y despierto, sino ya estar despierto. De acá viene, es decir, es lo contrario de dormir, estar despierto. De acá viene la palabra vigilia, que es permanecer despierto toda la noche, en alguna oración o en alguna espera de algo. Porque después va a estar la palabra despertarse y va a tener es otra palabra en latín. Bien, y tenemos estas palabras nuevas que son uter, utrumque, uterque y neutrum. Uter se puede usar en pregunta para indicar lo siguiente. Fíjense que dice uter puer aegrota. Marcus ne an quintus. ¿Cuál de los dos significa uter? No solamente cuál. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos niños está enfermo? ¿Marcus o Quintus? Acuérdense que este ne se usaba para indicar una pregunta, así pegada a la palabra. ¿Cuál de los dos niños está enfermo? ¿Marcus o Quintus? Quintus. ¿Por qué estaba enfermo? ¿Qué le dolía? ¿Cómo? No escuché.
¿O vas a hacer otra cosa, Lolo? La cabeza y los pies. Bien, a ver, ¿por qué le dolían la cabeza y los pies? ¿Qué había hecho? ¿Cómo se había lastimado? Se cayó del árbol. Muy bien. Y dice el texto. Brachium quoque dolet quinto. ¿También le duele qué cosa? El brazo. Bien. ¿Y se acuerdan por qué le dolía el brazo? El brazo. Sí, sí, sí. ¿Pero se acuerdan por qué le dolía el brazo? Ay, se cortó un ratito. Sí, preguntaba, porque le dolía el pie y la cabeza porque se había caído, pero ¿por qué le dolía el brazo? Le habían sacado sangre o algo así. Ahí está, muy bien, el médico le había cortado. Bien, muy bien. Y así como tenemos utrumque, que es uno de los dos, uter en pregunta, ¿cuál de los dos? ¿Qué sería neutrum? Uterque puer cubat in cubículo parvo. Neuter, neutrum, in cubículo magno. Neuter, neutrum es ninguno, ninguno de los dos. Acá tenemos la definición. Neuter, puer, nec Marcus, nec Quintus. Ni Marcos ni Quintus, ninguno. Ninguno de los dos. Por eso somos masculino, femenino, neutro. Ninguno de los dos. Muy bien. Avanzamos. Eque galus canit. Cucurru, cucurruru. Gallus canens novum diem salutat. Marcus oculus non aperi neque se mover. Quintus, quid oculis apertis iacet, super lentum sed vertit. Puer dormiens gallum canenten non audit. Puer vigilans gallum audit et dabum vocat. A ver, bien, van a aparecer nuevas clases de palabras en este libro, en este capítulo, y vamos a repasar a ver si ustedes las estudiaron. Dice, gallus canit, acá tenemos el verbo, y después el verbo aparece como canens, y luego canentem. ¿Cuándo el verbo tomaba esa desinencia ens, entis? ¿Para indicar qué cosa? ¿O para convertirse en qué forma no personal? Participio. Muy bien. ¿Estudiaron los participios? ¿Llegaron a verlos? Sí, más o menos. Ah, bien. Así sabemos si los repasamos o los damos. El participio. Vamos a ver cómo funciona. Dice, Gallus canems novum diem salutam. ¿Qué dice esta oración? Que el gallo cantaba y un nuevo día saludaba. Bien, ahí está. Dice, el gallo canta, presente, y el nuevo día saluda. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el sentido, pero vamos a ver cómo están funcionando. Solo salutat está conjugado, es decir, solo salutas es saluda. En cambio, canens, al ser un participio, el participio toma valor de adjetivo y el participio ya no se conjuga, se declina. Por lo tanto, yo no lo puedo traducir canta. Más allá de que no está et, que no está ahí, pero yo no lo puedo traducir canta como tal. ¿Cómo traduzco el participio? Tengo que colocar justamente que. El gallo que canta saluda al nuevo día. ¿Por qué? Porque ese que canta
pasa a ser una subordinada adjetiva y esa subordinada adjetiva reemplaza al participio. El participio tiene valor de adjetivo. Es decir, es un verbo que toma forma de adjetivo para funcionar como tal. Si yo digo la niña amada, amada es una característica de la niña, pero es el participio del verbo amar. Por lo tanto, lo que yo tengo que reemplazar es por algo de valor similar. Tener una subordinada adjetiva, un adjetivo o un participio valen lo mismo. Y entre las traducciones del participio puedo traducir amado, por ejemplo, o que ama. Es decir, como el participio castellano o como una subordinada adjetiva. Vamos a ver esto en otro ejemplo. A ver, puer dormiens. ¿Cómo se traduciría entonces puer dormiens? Según esto que estamos explicando. El niño dormía. El niño dormido. Muy bien. Y a ver cómo sigue la oración. Puer dormiens galum canenten non audit. No escucha el canto del gallo. Bien, y ahí yo estoy tomando canentem, que es un participio, como un sustantivo. Si yo lo quisiera tomar como adjetivo, ¿cómo podría ser la traducción? No escucha el gallo que canta. Muy bien, exactamente, ahí les iba a mostrar. No escucha al gallo que canta. Y después dice, puer vigilas galum audit. ¿Cómo se traduce? ¿El niño ve al gallo que canta? No, no es ve. ¿Qué es audit? Oye al gallo que canta. Bien, pero acá no tenemos el verbo cano. Acá no está cano. ¿Qué es vigilans? ¿Qué es vigilans? ¿Qué dijimos que era? Estar despierto. Observa. Estar despierto, muy bien. Entonces, ¿cómo es la traducción? El niño, el joven que está despierto escucha el gallo. Exactamente, muy bien. El joven, el niño que está despierto, escucha el gallo. Muy bien, vamos a avanzar. Dabus cubiculum intras interrogat. Quomodo se habet pes tus odie? Quintus responde, pes male se habet, nec pes tantum, sed etiam caput et brachium dolet. O quam longa nox est, se iam mane est nam gallus canit. Dami aqua, dave. Bien, vamos a avanzar después con lo que le da Davus, pero quiero detenerme en esta pregunta. ¿Quomodo se habet pes tus odie? ¿Qué dice acá? Se cortó, profe. Sí, estaba, porque me avisa que está inestable, entonces cuando pasa la avisa okay. Va a repetir. Sí, me di cuenta. ¿Quomodo se habet pes tus odie? ¿Qué significa esa oración? ¿Cómo están tus pies hoy? Muy bien, y quiero señalar muy bien el cómo están, porque esto es de lo que quiero mostrarles. Para preguntar a uno cómo está, no decimos quomodo es, sino quomodo te habes. Entonces tenemos el saludo y la pregunta, ¿cómo estás? Salve, quomodo te habes. Y si es para muchos, sálvete, quomodo vos habes. ¿Cómo se encuentran? Bien, a ver, ¿cómo podemos responder? En castellano, ¿qué responderíamos a la pregunta ¿cómo estás? ¿Qué podemos decir?
¿Qué contestan cuando le preguntan cómo están? Bien. Muy bien. Estamos... ¿Cómo? No, que estamos bien, que... Sí, eso. Muy bien. Entonces, como respuesta, bene, me ave o bene nada más, male. Y si yo digo óptime, me aveo, ¿qué significa óptime? Estamos muy bien. Muy bien, no exactamente. Sé. Sí, exacto. Bene, bien, óptime, muy bien. Yo dejé en el foro un par de veces óptime, quiere decir está perfecto. Muy bien, para ver el tema de los saludos, cómo estás y cómo se responde. Bien, ahora sí, vamos con el proceso de Davus y Quintus. Bien, Davus, quintum aqua in populo dat, puer aquam vivit. Servus puerum viventem aspicit. Davus quintum in lecto iacentem relinquit et cubiculum marci intrat. Marcus adut dormit. Davus ad puero dormiente adit eunque excitat. Ese es despertar. Esquito es despertar. Despertarse. Quomodo servus puerum excitat? In aurem pueri dormientes magna vos voce clama. Marque, mane est. Eo modo equitatur Marcus et oculus aperium, aperiens, servum apud lectum statem vide. Iam neuter et vobus pueris dormit. Hora prima est, inquitabus. Surge lecto. Marcus et lecto surgi. Iam no cubat in lecto, sed ante lectum estat. Marcus davum aquam aferre iube. Afer mi aquam ad manus. Servus Marco aquam afer et aqua ecce aqua tinguit. Lava faciem et manus. Manus tua sordidae sunt. Marcus primum manus lavat. Deinde faciem. Davus, aures quoque lava. Sed aures, inquit Marcus, in facie non sunt. Davus, tacque puer, non modo faciem sed totum corput lava. Totum caput lava. Merge caput in aqua. Marcus caput totum in aqua mergit atque etiam aures et capillum lavat. Iam totum caput eius purum est. Aquam non est pura, sed sordida. Aqua, qua Marcus lavatur frigida est. Itaque puer manus et caput solum lavat. Non totum corpus. Mane Romani faciem et manus aqua frigida lavan. Post meridiem totum corpum lavan aqua calida. A ver, hasta acá. ¿Qué está contando? ¿Qué hizo Marcus? Se lavó la cabeza. Se bañó. No, sí, no se bañó, no se lavó el cuerpo, pero se lavó la cabeza y se lavó qué cosa más. ¿Las qué? Las manos. Muy bien. ¿Cómo estaba el agua con la que se lavó? Sucia. El agua queda sucia después de que se lava las manos y la cara, muy bien. Pero me refiero a qué temperatura estaba el agua. Tibia. No, dice frígida est. Fría. Estaba bueno, fría, muy bien. De mañana el agua estaba fría y de tarde el agua está más cálida y ahí es cuando se lava totum corpus. Muy bien. Y vemos cómo se lava en su cuarto. Marcus caput et manus tergen davus interrogat. Cur frater meus tam quietus est? Davus responde. Quintus atcut in lecto est.
Inlecto. Quintus, que ante me surgere sole, atcut dormi. Excita eum. Excita eum. Non dormit inguitabus. Frater tuus vigilat. Nec surgere potes, quod pes et caput ei dolet. Mi quoque caput dolet. Tibit ne caput ne pes dolet. Caput valens, non dolet nec membra valentia. ¿Qué está diciendo acá Marcus? Mi quoque caput dolet. A mí también me duele la cabeza. Muy bien, y a ver, recordemos un poquito. ¿Marcus se había caído también del árbol? Creo que no. Exactamente, no, no se había caído. Entonces, ¿qué está haciendo Marcus? Si dice que no le duele. Mintiendo. Muy bien. Si dice que le duele, pero no le duele, está mintiendo, exactamente. Ya vamos a ver por qué. Per fenestra aperta inter aer frido. Sí, igual que hoy. La ventana abierta dentro de un aire helado. Marcus friget quod corpus eium nudum est. It es sine vestimentis. Itaque Marcus vestimenta sua ad servo poscit. Da mi tunicam et togam, vesti me. Dabus puero frigentim tunicam et togam dat. Neque eum vestit. Necese es puerum ipsus se vestire. Marcus primum tunicam induit, deinde togam. Puer jam nudum non est. La tenemos. Ya vamos a ver, ya lo voy a explicar, pero la imagen está arriba. Túnica, toga. Toga es lo que le cubre por sobre la túnica. Toga es vestimentum album, quod viri et pueri romani gerunt. Graeci et barbari togam non gerunt. Multis barbaris magna corporis pars desmars nuda est. Virotogato nulla pars corpori est nuda, praeter brachium alterum. Utrum brachium virotogato nudum est, deus dextrumne an sinistrum, brachium dextrum est nudum, brachium sinistrum toga operitur. Milites toga non gerum, nemo enim togatus Claudio est escuto pugnare potes, utra manu miles gladium gerit, manu dextra gladium gerit. Scutum gerit manu sinistra. Bien, aparecen estas dos palabras, dextrum et sinistrum. ¿Qué significan? Manu dextra. Manu dextra, manu diestra. Muy bien, mano derecha y sinistra. Mano izquierda. Exactamente. Por mucho tiempo se asoció la palabra, de hecho, diestro, derecho, recto, izquierdo, viene de siniestro. Tiene la misma etimología, izquierdo y siniestro vienen de la misma palabra en latín. Y acá, a ver qué dice. Brachium dextrum est nudum, brachium sinistrum toga operitur. ¿Cuál de los, sobre cuál de los dos brazos se coloca la toga? ¿Sobre el izquierdo o el derecho? O sea, ¿cuál de los dos brazos tapa? El izquierdo. Muy bien, el brazo izquierdo tapa la toga y el derecho queda libre. Marcus, qui pedibus nudis ante lectum está calceos poscit. Dami calceos, pedes frigen mi. Dabus e calceos dat,
et eum secum venire iuvet. Veni mecum, dominus et domina te expecta. Bien, ya que es tema de lo que vamos a trabajar hoy, ¿qué clase de palabra era venire? Infinitivo. Infinitivo. Muy bien, infinitivo. Y vamos a ver, ¿qué dice acá? Dabus, le da los zapatos, calqueus, et eum secum venire iuvet. Iuveo, acuérdense, era mandar, ordenar. ¿Qué dice esa oración? ¿Qué le ordena Dabus? Y manda a que se venga con él. Ahí está, manda a que se venga con él. Muy bien, porque en esa traducción, vamos a copiar, manda a que se venga con él. En esa traducción está traducido venire, que es venir, manda a venir con él como, como subordinada de infinitivo, es decir, que se venga. El infinitivo, acuérdense, lo puedo traducir como subordinada colocando el que. Eso me permite conjugar el verbo. Lo mismo que estábamos viendo con los participios, con los infinitivos. Muy bien. Para repasar un poquito, subordinadas de infinitivo. Marcus cum servum atrium intrat, ubi parentes ceden liberos expectantes. Ante eos imparva mensa panis et mala sum. Parente a filia intrante salutantur. Salvete, pater et mater, et ipsi filium intrante salutam. Salve, Marque. Mater alterum filium non vides dabum interroga. Quintus quomodo se habet odie. Dabus quintus dicit non modo pedem sed etiam caput dolere. Acá tenemos otra subordinada de infinitivo. ¿Cómo se traduce esta oración? ¿Qué era modo, profe? Solo, no solo. Quintus dice, no solo los pies, sino también me duele la cabeza. Muy bien, le duele la cabeza. Dice que, muy bien por agregar el que. Dice que. Exactamente. Que vos en realidad dijiste como queriendo oralmente representar un dos puntos que también está bien, porque está conjugado el verbo. Muy bien. A Emilia surgit et ad filium aegrotante habit. Mater fio suo aegrotati panem et malum dat. Sed ille, qui multu esse solet, odi nec pane nec malum est. Puer aegrotas nil esse potest. Acuérdense que este esse es comer, no del verbo sum. Marcus autem magnum malum a patre pocis, poscit. Da mi illum malum pater, venter vacuos est mii. Iulius Marcus panem dans. Primum es panem, inquit, deinde malum. A ver si se acuerdan. ¿Qué significaba malum, mala? ¿Qué están comiendo? Manzanas. Muy bien. Marcus panem sum est. Deinde pater ei in un tranque manum malum dat. Et alterum malum num est. Inquit alterum tecum fer. Dabus Marco librum et tabula et stilum et regula afer. Iulius. Ecce dabus
tibi librum et ceteras res tuas afer. Summe res tuas aque habit. A ver, ¿qué cosas le da Davus? Dice, librum, tabulam, stilum et regulam. ¿Qué le da? Un libro, una Ajá. regla, un lápiz, puede ser. Sí. Y el otro es como para apoyar el libro. Exactamente. Stilum, nosotros podemos traducir, porque acá tenemos regula, regla, librum. Tabula era el... Si ustedes ven series clásicas, anteriormente se iba con pizarrones a la escuela, se escribía con tiza, más que con cuadernos. Y para los romanos teníamos estas tablillas en las que se apoyaba el stylus y con eso se dibujaba. Pero como no había virome, no había lápiz, esa era la forma de escritura, stylum podemos traducir de todas las maneras. Virome, lápiz, todo lo que usamos para escribir. Y tabula es tabla, tabla sobre la cual se escribe. Con todas estas cosas que le da Davus, ¿a dónde va Marcus? Al colegio. Exactamente, ahora vamos a ver en el siguiente capítulo, eso es exactamente donde va a ir. Por eso dijo, me duele la cabeza. Y le dice, Julius, Davus tibi librum et ceteras res tuas afert. Summe res tuas atque habit. Toma tus cosas, res es cosa, y... Vete, sal, anda. Sed cur non venit medus, inquit Marcus, quid medum adcut in familia esse putat, is servus cum pueris ire solet, omne res eorum portans. Marcus, ipse nullam reportare solem praeter malum. ¿Por qué no puede ir medus? A ver si se acuerdan. ¿Por qué Medus no le acompaña? Porque se había ido con... Exactamente. No me acuerdo de la amiga. No me acuerdo de la amiga. Muy bien. Con Lidia. Y dice, Marcus Ibsen nulla reimportare solem praeter malum. ¿Qué significa esto? Marcus no suele qué. No suele llevar nada. Exactamente, cosa. Exactamente. Solo lleva él la manzana. Bien, Julius, medus tecum ire non potes. Odi necese est te solum ambulare. Que te vayas solo. Marcus, atque me ipsum omnes res me aportare. Cur ille servus mecum venire non potes ut sole? Etiam medu caput dolet? Iulius, himno valet, bene valet medus, sed odi alias res ahi. No le dice que no está. Marcus, quae sum ille res? Iulius, nil ad hoc respondet, et iam inquit. Tempus est discere marque. Marcus malum librum tabulam stilum regulamque secumferet et villa habit. Filus apparens discedet. Vale pater inquit. Vale marque respondet pater bene ambule. Quod id Marcus cum rebus suis vide capitulum quintum decim. Bien, y vamos a ver como último esta oración.